Y la Dirección General de Carrera Administrativa está interesada en asistir a todas las instituciones del Estado para fortalecer las oficinas institucionales de recursos humanos, ¿no? Como usted sabrá, pues, nuestra Dirección General es la que tiene que velar el cumplimiento de la Ley 9, ¿no?, del 20 de junio de 1994, para los efectos de que la misma se aplique en todas las instituciones del Estado en materia de recursos humanos. Y nosotros entonces, pues, nos dedicamos como institución a visitar las diferentes organizaciones del Estado a fin de orientarlas, asesorarlas y facilitarles insumos para que puedan realizar su trabajo. Igualmente, manejamos aquellos conceptos que se requieren para el efecto de que los colaboradores conozcan los deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones, ¿no? Asimismo, lo que tiene que ver con la administración y aplicación del régimen disciplinario. El interés nuestro es que un servidor público informado de sus deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones, un servidor público que evitará caer en situaciones que les puedan llevar a algún tipo de aplicación del régimen. Por un lado, tratamos de buscar en que ellos cambien de actitudes, ¿no?, de aptitudes, ¿no?, que sean servidores públicos institucionalizados, de tal suerte que hagan su labor de la mejor manera y con aquello que queremos, ¿no?, que es el buen desempeño de ellos en sus funciones, ¿no?